Muchas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Continuamos con las informaciones. Oracle Academy y los Centros Tecnológicos Comunitarios renovaron un acuerdo que ofrece a estos últimos mejores herramientas y recursos a la hora de ofrecer nuevas oportunidades de crecimiento personal y profesional. El acuerdo, que estará vigente durante 4 años, impactará a 49 centros de formación, 5.000 estudiantes y 200 facilitadores. Dentro de este marco de Oracle Academy, estará capacitando como train de trainers a temas de lenguaje y programación Java, en total de 30 facilitadores. Y cambiando de tema, Danilo Medina, expresidente de la República Dominicana y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, proclamó ante una multitud de nuevos juramentados en Santiago de los Caballeros que la lucha por la victoria de esa organización debe liberarse en las casas, calles, campos y barrios. Nosotros no solo cumplimos las obras que prometimos, sino que hicimos las que no prometimos. Hicimos más obras que no prometimos que las obras que prometimos. Ese es el PLD que yo conozco, y ese es el PLD del que siento orgullo de pertenecer. A mí no me van a avergonzar como dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Previamente, ante los brazos levantados de 6.600 nuevos miembros del PLD, Medina los hizo jurar por cumplir y hacer cumplir sus estatutos reglamentarios. Y en otro orden, el Círculo de Reporteros Gráficos de Televisión de la República Dominicana conmemoró su Día Nacional este lunes entre exhortaciones a los medios de comunicación de mejoras en el salario y que devengan los trabajadores del ente. Corpus Montero, presidente del gremio, manifestó que las condiciones en que se encuentran estos reporteros gráficos en términos salariales son pírricas, siendo quienes proporcionan a la población las informaciones. En otra información, el doctor del Servicio Nacional de Neurología del Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello, Juan Manuel Mena, dio a conocer este lunes que los principales síntomas de las enfermedades neurológicas son la cefalea, el dolor de cabeza o debilidad en uno o más miembros del cuerpo, déficit de sensibilidad, dificultad del lenguaje y trastornos visuales y de las funciones mentales superiores. En cuanto a los estudios que se hacen para la valoración de enfermedades neurológicas, son muy variados e incluyen estudios de imágenes, principalmente tomografía computarizada y resonancia magnética, que puede hacerse de cualquier parte del cuerpo, en este caso más frecuentemente en neurología de encéfalo y médula espinal, pero también estudios electrofisiológicos como los electroencefalogramas, para investigar los trastornos paroxísticos del sistema nervioso, como las epilepsias y los trastornos epilépticos, y las electromiografías con velocidades de conducción nerviosa que sirven para investigar las enfermedades del sistema nervioso periférico. Eso aparte de los estudios enzimáticos, toxicológicos. El especialista indica además que las enfermedades neurológicas son las principales causas de discapacidad no traumática en todo el mundo y que para su valoración existen estudios como los realizados con imágenes principalmente computarizados. Continuando con las informaciones, con miras a mejorar la atención de las emergencias a nivel local, el director ejecutivo de la Defensa Civil, Juan Salas, entregó equipos y herramientas de rescate a la dirección provincial de la institución en esta provincia. Los mismos fueron donados en el marco del programa de cooperación binacional en favor de las relaciones dominico-haitianas, componentes del medio ambiente, cambio climático y reducción de riesgos de desastres. Continuando con las informaciones, la primera dama de la República Dominicana, Raquel Arbaje, informó que a partir de enero se iniciará un plan piloto en el Distrito Nacional para recoger a los niños y niñas que trabajan en los semáforos y otros puntos de la ciudad. Arbaje señaló que estos niños serán llevados al hogar Escuela Nuevo Amanecer, donde estarán separados por sexo, ya que, según la primera dama, se trata de un local amplio. Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública comunicó este lunes a través de su boletín 620 que en el día de ayer, tras procesar 6.510 muestras, se detectaron 310 casos positivos de coronavirus y no notificó defunciones en las últimas 24 horas. En ese sentido, la Dirección General de Epidemiología explica
que de las 2.261 camas de coronavirus con las que cuenta el hospital, 396 están ocupadas para un 18%. Ahora vamos a una pausa comercial y cuando regresemos, más informaciones en esta emisión de noticias.